En el puesto número 2, en el día de Arequipa, un cómico dice ser hermano de Sofía Franco. ¡Oye, Pelochín! El Pelochín debe estar enamorando con mi hermana, Sofía Franco, mi hermana. No te creo, no te creo. Pido prueba de ADN. En el puesto número 1, el mismo cómico arequipeño. A ver, ¿de dónde eres? A ver, identifícate. Yo soy de Lima. ¿De Lima? ¿De Lima, mi compadre? Oh, esas caras fabrican en Juliaca. Regresamos después de la pausa. Muchas gracias. Solo para terminar, como toda la semana pasada, desde el Panamericana, desde el canal de quien yo creía que era mi amigo Ernesto Schutzfreund, me han declarado una guerra miserable, infame, diciendo un montón de falsedades. Yo contesto lo siguiente. Primero, que todo lo que tengo, que no es poco y le doy gracias a Dios, se debe a mi trabajo limpio y honrado. Tengo 30 años de periodista, Jimmy. Yo empecé a los 15 en la prensa. Y he tenido éxito como periodista, como escritor, como productor de cine. He tenido éxito en la tele, en el Perú y afuera. He publicado 13 novelas, se han traducido a 20 idiomas, se han vendido hasta en la China. Las películas fueron grandes éxitos de taquilla. Por lo tanto, sí, he sabido ahorrar dinero a lo largo de 30 años de trabajo. De manera que estoy orgulloso del patrimonio que tengo y de haber invertido una parte sustancial de ese patrimonio en mi país, para que mis hijas, la madre de mis hijas y yo, vivamos cómodamente. Y, en cambio, no me sentiría orgulloso si fuera prófugo de la justicia, como el señor Schultz Landazuri, que le debe un montón de plata al Estado peruano y está construyendo edificios frente a un lago en Suiza, ni me sentiría orgulloso si fuera Ernestito Schutzfreund, el dueño de Panamericana, que les paga a estos dos monos amaestrados que se están defecando toda la noche sobre mí, que elige no vivir en el Perú y tributar en el Perú, sino vivir, claro, en un paraíso fiscal como Nassau, a tres casas de Shakira. Así que, si esos dos monitos quieren investigar lo que es vivir lujosamente, ¿por qué no visitan mejor la casa del dueño de su canal en Nassau, Bahamas? Y de ahí se toman un avioncito a Harbour Island y visitan el hotel Pink Sands que ha comprado Ernestito, ¿ya? Hagan esa investigación y después se meten conmigo. Gracias por hoy. Buenas noches.